¿Qué tal? Muy buen día, gracias por ver su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña la maestra Ruth Delgadillo de la Red Nacional del Consejo Ciudadano, aquí, de Consejo Ciudadanos, aquí hola, bienvenida, muchas gracias maestra, buenos días. Hola, buenos días, es un placer estar con ustedes. ¿Qué nos viene a acompañar tan lejos del Distrito Federal? Bueno, es un gusto poder visitar la ciudad de Chihuahua y más a nuestros amigos del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la ciudad. Viene a dar una capacitación, ¿no? Tenemos así entendido. Así es, efectivamente. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México tenemos un programa que se llama Juntos contra el Bullying. Y este programa, que tiene 4 años ya con resultados efectivos, pues buscamos que se pueda implementar también en lo que son los consejos que forman parte de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, y uno de ellos es el de Chihuahua. Para ello, pues venimos a capacitar al personal, todos ellos profesionistas, psicólogos y abogados, para que puedan implementar el programa en dos formas, más bien tiene dos fases, lo que es desde su línea de atención telefónica, en donde podrán orientar a las personas y saber si lo que está viviendo sus hijos o los mismos niños podrían llamar para ayudarlos a saber si lo que están viviendo es bullying o no es bullying. En caso de que suceda así, pues poderles dar las recomendaciones necesarias y una línea de acción de qué es lo que podrían hacer para poder resolver el problema. Por otra vía, también esta línea de atención ciudadana va a permitir recepcionar las solicitudes o, en su caso, pedir mayor información para acudir a escuelas a llevar el programa, que va a tener la intención de sensibilizar a toda la comunidad educativa. Cuando digo comunidad educativa, me refiero a docentes, a papás y a los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo? Que el acoso escolar corresponde a toda la sociedad a resolverlo. Es una premisa que identificamos en el Distrito Federal, en donde todos podemos hacer algo y la intención es poderles brindar las herramientas. Uno, primero, pues que es acoso escolar, porque muchas veces se confunde. Hicimos un estudio en mayo de este año, lo presentamos, en donde se señala que la falta de información conlleva a que no se visualice que hay una violencia. Y al no identificarla, pues tampoco se llevan a cabo acciones específicas y asertivas para poderlo solucionar. La intención es combatir esa parte, que los compañeros aquí del Consejo Ciudadano de Chihuahua puedan informar sobre qué es lo que se debe de hacer y se puedan implementar estrategias específicas en cada una de esas comunidades educativas. Yéndonos a una cuestión más macro, antes de aterrizar más al estado de Chihuahua, ¿cuál es la situación del bullying en todo el país? Porque es una corriente que empezó a crecer hace pocos años. Claro, cuando analizamos el tema, el acoso escolar, pues muchos adultos hacemos la expresión de que también nos tocó vivir el bullying. Sin embargo, no fue la misma forma en que se ve la afectación. Hasta nosotros lo atendíamos esta violencia, a lo mejor, cualquiera de nosotros lo vivió, en el salón de clases, en el pasillo, en el patio, pero no teníamos algo que hoy se tiene, las nuevas tecnologías de información y de comunicación. ¿Cuáles? Simplemente los mundos virtuales, ¿no? Esta situación de subir a las redes sociales, como el Facebook, el Twitter, como muchas otras situaciones, información de cómo estoy violentando a otro estudiante, a otro compañero, porque además acoso escolar solo es entre estudiantes, que es un punto que luego se nos olvida. Y el que se vuelva viral, esa imagen o ese video, da la pauta para que muchos otros visualicen, uno, que me están violentando. ¿A quién le va a agradar que estén visualizando cómo me están violentando? A nadie, y menos estudiantes que están en un proceso de desarrollo, que están en un proceso en el que necesitan sentirse seguros. Y eso solamente los hace, los coloca en una situación más vulnerable. Entonces, a partir del 2012, es cuando empezamos a identificar una mayor afectación en las personas que reciben estas agresiones. Porque finalmente vulnera su autoestima, no se da un proceso de aislamiento en el que no identifican unas redes de apoyo, o porque se acercan a esas redes de apoyo, como pueden ser papás, los maestros, algún adulto, pero al no identificar que es un problema, no se brinda la ayuda. Hoy por hoy, al menos la experiencia que tenemos en el Consejo Ciudadano, hemos logrado un objetivo: romper el silencio. No es que pensemos que hay más casos de bullying. Creo que la situación es que los niños, los papás, los docentes, se están dando cuenta que existe esto, lo están identificando y por ello lo están reportando.
en nuestra línea de atención ciudadana, nos ha permitido identificar eso. Hay un mayor número de personas que están reportando las situaciones y buscando ayuda. ¿Tiene el número? Claro, nuestra línea es el 5533-5533. ¿Pero de cuántas personas son las que han marcado? A través de esta línea tenemos 4200 reportes. Me refiero tan solo, me imagino que están solo en el Distrito Federal, ¿no? Básicamente en el Distrito Federal, y por ello es que a través de esta red nacional de consejos ciudadanos que se formalizó en mayo de este año, buscamos que los otros tres consejos, que es Chihuahua, Puebla y Morelos, puedan también implementar este programa para que nos ayude a tener una identificación, un diagnóstico de cómo se encuentra el acoso escolar en cada una de estas ciudades. Porque esos tres estados, a lo mejor, esta pregunta, si tienen detectado muchos casos de bullying, o por qué estos tres estados, ¿en qué se determinó? Porque son los tres estados que ya tienen el modelo que se tiene en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Sí? La intención es que los diferentes programas que tenemos como consejos de la Ciudad de México se puedan implementar también en esos tres estados que han iniciado, que tienen ya consolidado, pues una línea de atención ciudadana, pero también esta intención de dar alternativas y herramientas a la ciudadanía. ¿Con qué objetivo? Poder atender la seguridad y poder disminuir los diferentes factores que están alrededor, que conllevan a la inseguridad. ¿Para cuándo ya estaría esta línea disponible en el estado de Chihuahua? Para septiembre. Para septiembre. Así es. Una pregunta que hacíamos antes de entrar al aire, ¿sufrió bullying o cómo le entra a usted esta red del bullying al acoso escolar? Pues sí, yo creo que sí, en algún momento de mi vida escolar viví alguna situación de violencia. La verdad es que yo no recuerdo que me haya impactado tanto. El cómo surge el programa de Juntos contra el Bullying en la Ciudad de México es porque nuestra línea es receptora de las diferentes problemáticas que se viven en la ciudad. Nosotros surgimos con un objetivo de atender principalmente delitos patrimoniales. Sin embargo, la línea ha garantizado la confianza del ciudadano con nosotros, porque ya el objetivo es enlazarlo ante las autoridades correspondientes. Es así como nos empiezan a reportar las situaciones de acoso escolar en las escuelas, y por ende, al identificar que es un problema que se tiene que atender, pues buscamos hacer las estrategias adecuadas después de un análisis de todos los reportes que recibimos en el 2009-2010. Uh-huh. No eran tantos, sin embargo se vislumbraba que algo estaba sucediendo en las escuelas, y es por ello que empieza el programa de Juntos contra el Bullying. Uh-huh. Y bueno, y en esta encomienda, que para mí es un placer el poder fortalecer las acciones que tiene el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México con los otros uh-huh. tres consejos, es que buscamos fortalecer el programa, obviamente adaptándolo a las necesidades y el contexto de cada una de las ciudades. ¿Por qué el joven o los niños cometen bullying? La violencia siempre ha existido, ¿no? Y la violencia es una forma de socialización. Aquí la cuestión es desde dónde aprendemos a ser violentos y para qué tengo que ser violento. No es que ellos solamente decidan ser violentos, sino seguramente de alguien lo están aprendiendo. En algún lugar han observado que es la mejor forma de poder resolver los conflictos y a lo mejor hasta de sentirse seguros. ¿Por qué? Porque los niños que llegan a ejercer la violencia de alguna manera también necesitan sentirse seguros en el lugar donde se encuentran, en ese caso la escuela. Uh-huh. Y la forma en que lo podrían lograr, pues es tratando de dominar al otro, ¿sí? Buscando que tengan la percepción de él, de que él es el más fuerte, pero eso no significa que él esté del todo bien. En el bullying o en el acoso escolar hay tres actores: uh-huh. el que recibe la violencia, el que la ejecuta, pero también todos los que la están observando. Aquí la cuestión es que por las diferentes situaciones y según cómo se esté dando la dinámica, cualquiera de estos tres actores puede ser el que reciba la violencia. Ese que está recibiendo la violencia en algún momento para evitar seguir siendo violentado, podría decidir unirse a los que están violentando o empezar a violentar a otros, ¿sí? Entonces, y los testigos también, hay diferentes tipos de testigos, desde los que no saben qué hacer pero que quieren ayudar, o desde los que están cerca del que está violentando, porque a lo mejor si él decide no acercarse a él, podría ser el siguiente. Pero lo que hemos observado es que los testigos son los que predominan más. Uh-huh. La intención es entonces poder fortalecer habilidades que les permitan a ellos acercarse a los adultos que también son testigos y que les podrían ayudar a resolver este conflicto.
¿Cómo? Pues a través de identificar acciones asertivas. La violencia surge a partir de que hay un conflicto, y el conflicto a partir de que se identifican que hay algo diferente en el otro que a mí me está molestando, o que hay algo diferente en el otro que lo puedo utilizar de pretexto para poder ejercer esa violencia. Claro. Entonces estamos teniendo un proceso en donde nosotros tenemos tres premisas: trabajar desde el respeto de los derechos humanos, poder fortalecer lo que es la cultura para la paz, pero también desde una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque finalmente en esta forma de ser violento, hombres y mujeres somos violentos de diferentes maneras. Hemos observado, por ejemplo, que entre las niñas se hacen otro bullying. Se hacen otro tipo de bullying. A veces más intenso, ¿no? Como, claro. Bueno, o más predominante, ¿no? No es físico como lo hacen entre niños, pero no deja de ser violencia. Y maestra, ya por último, hemos visto en el país casos muy, muy graves de los que denominan bullying, pero también surge la otra perspectiva. ¿Cuándo es bullying y cuándo ya se está entrando la comisión de un delito? Claro, aquí tenemos que tener claro que bullying o acoso escolar, que es el nombre adecuado, finalmente es una situación, uno, que se da entre estudiantes. Es una intención de lastimar al otro, demostrar ese ejercicio de poder, y que se da de manera constante. Generalmente podemos observar esos elementos, y los tutores, los responsables de la crianza, como son los maestros o los padres de familia, si lo observan, tienen la responsabilidad de hacer algo para pararlo. Si no se considera que eso es violencia o que es algo natural, que es la forma en que se llevan los niños, es la forma como lo resuelven, lo que observamos es que esta forma de socialización va creciendo y puede llegar a tener consecuencias graves. Porque a lo mejor no es la intención de poder lastimar al otro niño, pero en una de esas, cuando le meto el pie, se cae, y el golpe que se da en la cabeza, pues puede llegar a ser, pues a lo mejor, de gravedad, ¿sí? O esta situación donde ya es tanto el acoso que recibo, que tengo tanto miedo, que a lo mejor pues busco hacerme daño de alguna manera para no ir a la escuela. Esta situación de la violencia puede conllevar a que se perciba la escuela como un lugar no seguro, y eso es lo que tenemos que combatir. Que la escuela tiene que ser un lugar donde yo me sienta a gusto, feliz. Entonces tenemos que observar en qué momento esta violencia va creciendo, y las consecuencias del acoso escolar podrían convertirse en un delito. Obviamente, esto también lo tenemos que analizar desde la legislación, desde cada uno de los estados, para identificar cuál sería la forma de definirlo. Sí, pero también tendríamos que tener mucha claridad de cuál es la responsabilidad de los adultos que somos testigos y que no estamos tomando acciones acertadas para poder prevenir o detener esa violencia. ¿Algo más que decir, maestro? Pues que estemos muy atentos, porque finalmente la violencia escolar, el acoso escolar, es algo que podemos resolver todos, en donde todos tenemos una responsabilidad, incluso con simplemente poder levantar el teléfono. Y que a partir de septiembre el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, marcando el asterisco 2232, podrá hacer esos reportes. Y si no tengo la certeza de qué es, ahí lo van a orientar. Padres de familia, docentes, estudiantes pueden asesorarse a través de esas líneas telefónicas. Por supuesto. Así es. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Agradezco una cuenta a Ruth Delgadillo de la Red de Consejos Ciudadanos por este espacio. Ya lo sabes, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.